Estos son nuestros titulares. La OMP informó anoche que al 90,82% del escrutinio, Alberto Fujimori obtiene el 49,79% de los votos y Alejandro Toledo el 40,39%. Alejandro Toledo anunció la tarde de ayer que Perú Posible no reconocerá los resultados que difunda la OMP, sino incluyen la realización de la segunda vuelta, e instó a que hayan cambios sustanciales para esa fase. En una carta dirigida a Alberto Fujimori, Toledo le pidió al presidente candidato reunirse para encontrar una solución que evite un desborde popular. Y en los exteriores del Hotel Sheraton, miles de simpatizantes dieron ayer su respaldo a la candidatura de Alejandro Toledo y protestaron pacíficamente contra el gobierno del presidente Fujimori y la OMP. Un grupo de ellos llegó a la Plaza Mayor y otro a los canales 2, 4 y 5. Y al interior del país también se registraron ayer numerosas manifestaciones a favor del candidato Alejandro Toledo. Simpatizantes suyos en Cusco, Arequipa, Piura, Chiclayo y Chimbote, entre otras ciudades, repudiaron lo que consideran un intento de fraude electoral. La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima consideró anoche indispensable la realización de una segunda vuelta electoral y la designación de un gabinete ministerial de transición integrado por personas independientes y totalmente ajenas al proceso electoral. Lo que viene enseguida es el resumen de Telemundo Internacional. Una ola de protesta se desata en Perú ante la posible reelección de Alberto Fujimori. Continúan las protestas contra el estado de sitio en Bolivia. En segundo lugar, el candidato Alejandro Toledo con 40,39% de los votos válidos. En comparación al resultado al 86,68% difundido horas antes mediante nota de prensa, el candidato presidente baja 17 centésimos y el aspirante de Perú Posible sube 11 centésimos. Entre tanto, los resultados para el Parlamento, también al 90,82%, son los siguientes. La Alianza Perú 2000 tiene el 41,86% de los votos válidos y la lista de Perú Posible alcanza el 23,11%.